Bien, no me oigo, genial. Horrible. La pieza azul, ahí está la pieza azul. Y un buen de errores. Muchos errores. Espero estar trabajando bien y todo. Espero que todo esté bien. Al menos 10 puntos en cada, ¿no? No cuesta nada. Al menos yo sí estoy a 90 puntos. Algo raro.
Hasta ahora sí es una buena partida. Uy, ¿cuánto estuvo pegando los dos? ¿Tetris? Perfecto. Bien. Pues dame las que necesito. Poder usar esta. ¿20? Thank you.
¿Qué hago? El enemigo ataca. Su nombre es el lag. Güey, como por qué relax. Okay, 30. Counter. Mm-hmm.
mierda izquierda, izquierda. Baja, baja. Baja más. Baja de izquierda, baja de derecha. Baja eso. Uy. No, ya, ya fue, wey. Super fue. Super fue. Me están dando piezas que no me las... ¿Listo? Solo las
¿Cuántos enemigos tengo? ¿Cuatro? ¿Cómo por qué se tarda cuatro? Como por ok, y ahorita soy target de dos. Está mucho más tranquilo esto. Subo de nivel a 32. El de Monster Hunter, que es este el que está ahorita. Saludos, Blit. No es este. Del Rise es el que está ahorita este fin de semana. Es el nuevo. Que varios decían así que por qué no hicieron un tema de Metroid 3. Pero igual lo meten casi. Es muy raro cuando sale el tema como el lanzamiento de Corona. El que sí tuvo evento de Metroid 3 fue el Smash Bros. Que metieron ahí unos PNGs de coleccionables de Metro y Torero. Casi luego sí le meten también del story. Esa es la señal de alerta. La señal de alerta. Uy, qué pedo fue. Eso sí fue muy rápida. También para ahorita empezar Mario Sunshine 100%, porque también si el alacrán lo va a hacer, güey. El peor es que hay unas monedas azules que son como muy de. Y solo puedes sacarlas en cierto shrine. Solamente si vas y vences el enemigo que spawnea super escondido en el mapa durante cierto shrine, sale moneda azul. Así como digo. Me subo un poco a la voz. Más bien es que me acerque, ¿no? Más bien es que me acerque un poco más. Y que hable más fuerte. Tenemos lag de audio. Ahorita arreglo lo del juego.
ahorita lo arreglo. Vale. Muere. Déjalo, lo arreglo ahorita. Una vez. Tal vez así. Tal vez así. Ya. Ya me escucho un poco mejor. Y tal vez así ya me escucho mejor. O no sé. ¿Ya cuánto llevaba? 50, creo, ¿no? Lo que sí es que ya ahorita ya empezó este el lag de audio. Esta partida se ve tranqui, pero no me quiero relajar aún. Caí en buena partida. ¿Y ahora qué hago con el hueco de acá? Bien. ¿Y ahora qué hago con el...? Ah, bien. ¿Y ahora qué hago? Sí, aquí va naranja, y aquí bajo, y aquí... Puedo hacer un cambio y... Entonces, ¿qué? Cámbiamelo. Cámbiamelo. ¿Ese? Tetris. Más pilas. Rompo más pilas. Y me quedo convenientemente casi hasta abajo. Quedo convenientemente casi hasta abajo. Tres. Bien, ya pase los. Ya pase dos, pase dos. Ya le aseguras. Please.
ya largué. Puede ser que todavía no. No, sí, ya largué. Necesito un. Necesito una larga. Quedé top 20. No, no estuvo mal. 15 puntos. Bien. Bien, bien, bien. Quedé cómodamente en 69 puntos. Es aquí donde ya digo, tengo 69 puntos, ya me voy. Y no, no, de hecho no. Así que sacarlo 100. Uy, empiezo con una larga. Perfecto. Bien. La derecha, derecha. Eso. Perfecto, bien. Combos aquí, por allá. No, no, ahora qué hago. No, 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 todavía no. Uy, ¿qué pedo con este sujeto? Creo que esta partida sí va a ser muy rápida. Salvo que pase algo super mágico y super celestial. Pero ¡ey! Lo dudo. Y lo dudo. Perrin. Que lo está ladrando. Ya casi, ya casi. Ya estamos en 70. Y solo llevamos 36 minutos. Güey, tengo 3. ¿Qué pedo? Coco, ¿quién estás ladrando? Me distrae, Coco.
tiempo no me deja de distraer. No me dejo de distraer. ¿Nos llevamos a alguien? Bien. Estoy de acuerdo. Ando entrenando para cuando pueda hablar con... o para cuando llegue a conocer a Perro Cabrón. El emote Pudding Perro Cabrón. Pudding Perro Cabrón. Empezar a poner imposible esta madre. Sí, yo mismo me ensarté. Y ya iba a llegar a top 10. Me mantuvo cuerdo, empezaba a ladrar. Irónicamente. Primera otra partida de estas y ya se logró. Otra partida legendaria de estas en la que quede top 20 y ya se lo robó. Y ahí vamos a escuchar la rola del top 10.
que se pone bien intenso, se pone bien intenso ya. Ya, cuando ya empieza a ponerse así de rápido el juego, ya no lo entiendo. Hay dos cosas en la vida que no entiendo, y una de ellas es cuando el Tetris se pone muy rápido, y la otra es los constructores de juego. Así bien feliz, caminando, y de repente así ves una superestructura y dices, no, ya, aquí fue, bye. Ya se acabó la diversión. No soy tan competitivo. Y solo esperas la muerte lentamente. Igual así va a pasar ahorita, dije, no, ya va muy rápido el juego. Y estos güeyes están construyendo ya muy rápido. No, ya no lo entiendo. Yo no lo entiendo, si sea no lo entiendo. Dame una de las piezas naranjas y ya. Ya pasamos la barrera de los 50. Ya con eso ya estoy cómodo. Puntos, creo que con sobrevivir más allá del 90 o del 85 ya con eso ya se logra, pero vamos a ver cuánto aguantamos. Ya estoy tan cerca, puedo saborearlo. Perro cabrón. Me encanta ese emote del perro cabrón.
pues va yo creo que están fácil unos 40 shines y ya. O sea, no lo voy a acabar hoy, no lo voy a matar hoy, tengo que apurarme con unas cosas, pero sí quiero avanzar de un poco. Pero podremos perder ahorita y ya retirarnos. Podríamos perder a propósito, como dirían por ahí. No es a propósito, es a propósito. No, necesitaría una naranja. Se logró. Hasta mañana, hasta la 1:01 de la mañana. Todavía tenía tiempo. Entonces, voy a pausar la grabación de Tetris para ya ir a al de Sunshine. Entonces, nada, voy a pausar la grabación. Sunshine va a ser otro video si lo están viendo el archivo. Si no, los que están en stream, pues va a ser de inmediato este canal.